asustado el perro, Kike. Has asustado al perro. Y ahora sí, hola amigos y amigas de Deep Games, bienvenidos a otro informe aquí en Patreon para todos vosotros y los cracks que lo estáis viendo en abierto esta intro tan chula. Y tenemos a Kike con... Al castigado. Al castigado. Bueno, Kike, sí, cuando se graba Patreon a los fines de semana y tú puedes grabar a los fines de semana, ¿qué lo hacemos, mi niño? Lo castigaron. Has pillado un día, grabas entre semana y sales en abierto. ¡Ea! Estamos aquí en una partida en la que Kike nos trae pues los nuevos tiránidos. Sí, porque ya hicimos una incursión tiránida con el Codel nuevo, pero obviamente quien lleva aquí los galones de ser el Lictor que lleva más tiempo aquí, eres tú. O sea, estabas desde antes de que llegase Warhammer a Córdoba. Tú trajiste Warhammer a Córdoba. Es muy posible. No, Rogue Trader. Tú trajiste Rogue Trader. Rogue Trader vine. Pero no, a mí me engancharon. Yo no puedo decir que fuera el primero. A mí me engancharon. Yo los enganché con el rol y ellos me engancharon con el Warhammer. Fíjate. Aunque yo sí traía, no como jugador, lo traía como... Me encantan las ilustraciones y yo venía enganchado por las ilustraciones. Pero, a ver, que realmente, o sea, los primeros tomos de Rogue Trader que llegaron a Córdoba... Sí, de los primeros fueron los sí. Yo tuve, los primeros. Fíjate, ahí, todo ese tiempo tienes. Entonces, generaciones in the making, sus planes. Literalmente. ¿Eh? Luego, es que Kike hace cosas muy raras cuando voy. Es que no lo entendéis, es que él ya va... Intenta tú tener 10 ediciones del juego metidas en la cabeza y no confundirte. Y lo dije mucho durante la partida. Joder, entiendo aquí, cuando estoy moviendo tantas miniaturas, lo entiendo mucho porque las muevo, las tiro, las... O sea, yo también lo entendí. Sí. Y por el otro lado tenemos pues a Eldar, que ya está, ya se está quejando. Yo no me estoy quejando. Yo estoy muy feliz. Voy a jugar Señoras Espectrales. ¿A jugar Señoras Espectrales? Yo ya estoy feliz. Yo jugar Señoras Espectrales y Escorpiones con Carandra y todo lo que me gusta. Falcones con Vengadores. Claro, todo lo que me gusta, que da la casualidad que está... ¡Hostia, qué guapo está, qué fuerte está! Las Olimpas te encantaban. Y estoy buscando la forma. Estoy mirando a Jainizar ahí. Ahí está Jainizar. Pinta, por flow, guapo. Ahí está. A ver si. Encanta Drazar y su gente. No, hermano. ¿Cuántos intentos le di a Drazar? Como 3 o 4 intentos le di a Drazar. Hasta decir, mira, esto no se puede. A las Banshees le he dado menos, el fiebre. Pero estoy practicando para el GT de Córdoba. Oye, es una buena gente. Me iba a traer la camiseta del GT de Córdoba. Joder, Kike, me cago en la leche. Pues que es que me he olvidado por completo. No, pues, he traído todas las miniaturas. Algo Eso es verdad. Que es rara avis, que Kike se traiga todas las miniaturas. Lo de cambiar la lista durante... De hecho, hacernos nosotros tiránidos es para que cuando se le olvida algo podés prestarse. Básicamente. No, o sea, pero estoy probando la lista que voy a llevar al GT de Córdoba, segundo GT de Córdoba, que voy a ir con el equipo del Gante Elegante, porque estaba de mercenario de jugador impar ahí, porque como finalmente no fuimos al GT, que siempre lo ponéis en la misma fecha, inicialmente íbamos a ir al GT, finalmente no hemos podido, así que fue en plan, oye Ricardo, si sabe algo dímelo que yo para ayudar aquí. Y al final voy a ir con la gente del Gante Elegante, la coincidencia, que nunca he compartido. Fíjate, conociéndolos desde hace tantísimos años, o sea, Vindicare de hecho lo conozco yo. Desde que empecé a jugar en quinta edición desde en Granada, desde Neoterra lo conozco, desde la ya difunta Neoterra en Granada, desde el martillo de Sigmar lo conozco. Y nunca he ido en un equipo con él a ningún lado, y por primera vez voy a tener la posibilidad aquí, así que qué guay, tío. Qué tengo muchas ganas, la verdad que sí. Fíjate, todo se entremezcla, porque vas contra Tirámidos, pero vas con el Gante Elegante. Sí, es verdad. Sí. O sea, ahí todo cuadra, ¿eh? Nosotros siempre vamos con el Gante Elegante. Un baile cósmico. Siempre vamos el caso que nos trae por los nuevos tiránidos, nos trae un destacamento que no hemos visto porque probamos el de Vanguardia. ¿Cómo era? Asalto Vanguardia. En Vanguardia. No, Matanza en Vanguardia. Matanza en Vanguardia. Bueno, un asalto que luego se convierte en una matanza. Claro, una cosa lleva a la otra. Y nos traes el Nexo Sináptico. Nexo Sináptico. Que es, como bien dice Bayor, esta gente se ha comido a los marines de la caja Leviatán y tienen doctrina, tienen una estratagema para cambiar de doctrina, tienen una estratagema para darle un juramento y órdenes. Tienes una estratagema para echarse al pueblo del desdén. Una reliquia que nos hace infiltrator, que no te permite desplegar a 12. Fíjate. Los tiranidos más tácticos. Fíjate. Los sargentos sin casco. La verdad es que se vuelven calvos todos los días. Este destacamento lo que es muy neutro. Te vale para llevar casi de todo.
Te vale para a un roto y para un descosillo. Sí, es bastante neutro. Te le puedes sacar prácticamente utilidad a todas las miniaturas. Guay, pues sí. Qué guay. Además, nos trae chuches nuevas. O sea, lo primero, ¿no has dejado aquí unos zoántropos? Oh, sí, es verdad. Para vosotros. Claro, para que lo uséis. Para flota enjambre Betiamet, ya tenemos dos unidades de tres zoántropos, gracias a Quique. Sí, y números cajas de Leviatán. y más en camino, ¿por qué siguen viniendo? Leviatán, que yo no las estoy pidiendo. Leviatán y otras cosas que ya os enteraréis que vais a flipar. Sí. El caso que traes, bueno, nos has traído, pero es que traes más cosas. O sea, has estado reuniendo biomasa, reuniendo genes y formando nuevas unidades biofondas del terror. Sí. ¿Tenemos un emisario Norn o asimilador? Asimilador. Asimilador Norn, un Norno. Bueno, asimilador de Nornas. Exacto. Bueno, pero él cariñosamente lo llamamos Norno. Norno. O ya le buscamos un nombre. El caso es que lo traemos aquí, fíjate que puede tener esa habilidad tan chula de que elija al inicio de la batalla de elijo un objetivo y siempre que esté a rango de él no hay dolor de 5 y yo cede 15. Y no sale una misión en la que los objetivos se mueven. Llega y dice, ¡ja, ja! ¡Bien para mí! ¡Se va el objetivo, mierda! Le pega una pata, el objetivo fuera. ¡Joder! Con lo que me había contado de mi castillito de arena aquí. Pegándole patada a lata. Sí, y es si una no, putada, en verdad, ¿eh? Joder. Es una regla muy mala. A mí me gusta mucho. ¿Puedo ya quejarme? ¿Del asimilador? Del asimilador y del emisario. Llora, solo entre paréntesis, a nosotros sí nos gusta. Esto es opinión de Quique. Sí, sí, sí. No, y casi lo estrella contra el suelo. Es que, ha estado a punto, ¿eh? Recién pintado, joder, ha estado a punto. Eso lo han visto ellos, que si ven mal ya siempre. ¿Eh? Ven el mal cerca mía. Que es un concepto muy chulo. O sea, la mente enjambre desarrolla una criatura específica para acabar con un tipo de miniatura específica, lo que sea, que es sibilino, se mete por sitios complicados y es muy duro, ¿vale? Y nos han dado un Gibetirán Deluxe, sí, que además no mata, porque no mata. Date un canto en los dientes de que no hayan dicho, este es el nuevo tirano de Colmena Prime, y el antiguo lo quita. No, porque, o sea, perfectamente, porque no han puesto armas de disparo. Si no podría. Que sí, pero si tiene armas de disparo, ¿eh? Y no mala, ¿eh? Pero de cabeza. Ah, perdona. No, perdona, que la lleva en la cabeza en vez porque de porque no han puesto cañones ni nada. Pero por date un canto de los dientes con que no te han dicho, ahora es el nuevo y el antiguo lo coges, lo haces un rulito y te lo metes por el culo. Que conste que sí que tienes las manos, porque precisamente el que va a jugar, los cañones son los que tienen las manitas. Sí, pero no me entendéis. No me entendéis. No. Que no tiene el cañón bicho, venenoso. El bicho le han dado un par de habilidades, sí, como principales, que no son demasiado buenas o no son válidas para representar. Son cookies. Ni era lo que nosotros esperábamos que nos habían vendido. Porque te lo habían vendido como un claro, monstruenco ahí. Esperábamos, un megalictor. Claro. Esperábamos un megalictor. O un megalictor o un mini caballero. Sí. Con la inteligencia de un Gibetirán. Y nos han dado una, lo que te he dicho, el tirano Deluxe, que nos lo han puesto, como tú dices, con un rayo que te tira de la cabeza, mismos ataques y misma fuerza, solo que sin repetir para herir, del combate, del tirano de combate, con un par de heridas más y un punto más de resistencia. Fin, por un pocón de puntos. Entonces, ¿qué dices? ¿Está chulo? Sí, pero. Bueno, perdón, tirano de colmena de luz, o sea, lo que era el tirano de colmena antes, sus 12 heridas, porque ahora está en 10. No, bueno, este tiene 16. Ya, pero que ahora está en 10 el tirano. Ahora está en 10, sí, claro. O sea, que es bastante. Sí, pero. O sea, este se parece más a lo que era el tirano. Es que por lo que vale. Anterior. Por lo que vale, te metes un Harruspex y un Maleceptor casi. ¿Y qué pasa? Que entre esos dos sí, pegan muchísimos más ataques. Pero es que, heridas. No vale para lo mismo. No, a ver, pero sí, yo entiendo lo que este dices. No, te coges la de 5, te coges primero en la otra modalidad que tiene una 4 más de invulnerable y un disparo más polivalente. Y no hay dolor contra mortales. Y no hay dolor contra mortales, que alguna habrá todavía en el juego, supongo, en algún momento. Corres hacia el objetivo que has elegido y tienes OC-15 y tal. Y tienes ahí un tío que pero, te guarda un objetivo de puta madre. Entiendo, pero entiendo que pueda tener una función en la partida. Que tenga una función en la partida, que sea el Super Distraction Carnifex. Es lo que es. Pero no es lo que te han contado que era. Eso es lo que está diciendo Quique y ahí estoy de acuerdo con él. Muy bien. A mí sí me gusta. Que sí, si a mí me gusta. Y de hecho. Pero. De hecho, hemos comprado uno. Claro. Que tenemos que ir a pero no es lo que se había vendido, claro, en el trasfondo. Y para es verdad que el relato de trasfondo. También es verdad que el relato de trasfondo ese está un poquillo trasnochado.
Bueno, como todos los de... Está un pelín trasnochadillo. O sea que un tío con una granada se carga uno y el otro necesita a Trajan Valoris, 18.000 no sé qué... Trajan Valoris, quita los aros, quita todo, no sé qué... Y en plan, fíjate, no, el héroe anónimo con una granada... Trajan era contra tres. No, Trajan era contra uno. Contra uno. Sí. Lo que pasa es que no lo habéis visto. Claro, es que lo otro era muy rápido y no se veía. Lo que me atraía. Antes de que salieran en la historia. ¿Habéis visto cómo he descabezado a tres dedos? Y detrás lo resolvieron. Era uno. No, los otros dos eran demasiado rápidos. No lo has llegado a ver. Solo yo con mi ojo de custode he podido detectar su movimiento. Y los custodes, sí. Lo tal la tripa. Sí. Los horas león tú mirando al escriba. El escriba mirando en plan. ¿Y qué le decimos? Apunte tres. ¿Qué le decimos? Que no. Apúntale tres y hasta que tengo cuatro. Deja al Wookie ganar. Ay, bueno. Pero así es la vida. Bueno, y que cuanto más haya en mesa, mejor funciona. Ya está, eso es lo que claro. Uno solo se queda corto. Para todo el mundo. No. Estamos diciendo que lo suyo es llevar dos porque uno es poco y tres es mucho. No, lo suyo es llevar tres. Porque dos está bien, pero son pocos. Y cuatro es ilegal, pero ilegal. Para ser ilegal. La gente ya lo que está pensando es meter cuatro, dos y dos. Claro, dos y dos. Y entonces tú le dices al otro, yo cojo los objetivos. Y ahora vale. Ya no hay forma de que no lidies con ellos. Porque si metes uno, te hace lo que me dice Antonio Man. ¿Has cogido ese? Muy bien. Yo voy a con los demás. ¡Para ti! Entonces yo lo cogí el objetivo en el primer turno. A partir del primer turno, me dediqué a correr por toda la mesa. Mientras 45 puntos de Neurogante cogían el objetivo. ¿Qué hago? Grande. Claro que tienes 310 puntos así puestos en lo alto del objetivo viéndolos pasar, te mataría, pero me tengo que salir del objetivo. está fregando y se ha quedado encerrado. Ahora tengo que esperar que se ahora tengo que esperar. Yo lo que hago es estratégicamente me quedo encerrado en el sofá delante de la tele. Claro. Eso es lo bueno. Te me has pegado encima del sofá y pones la tele y ya está que se seque. Es una buena técnica. Si quiere copiármela el. Sí. El asimilador claro. Que yo iría, pero bueno, pero que está claro, voy a pisar. Y no veas tú cómo se pone la mente hambre, cómo le pisa lo. Se me va a calentar la bola. Pues, en cualquier momento empezamos la partida, ¿no? Sí, pero, sí, o sea. Pues todavía tengo más cosas de las que hablar. Buah, bueno, pues tírale, venga. Yo creo que es buen momento para decir eso, que tenéis el CT de Córdoba este fin de semana, que nos vaya a tener por allí, que Pizarro va a estar jugando, yo a lo mejor también te voy a echar una manita. Y que a la semana siguiente tenemos. En Madrid. La gran final. La gran final de la Iberian 2024. Y el torneo inaugural de la Iberian 24. Le damos la vuelta al jamón y abrimos el otro lado del exponente. Eso está muy bien. ¿Cuántos pueden entrar en el 32? 32 hasta el 32 inaugural. Hasta 32 entraron. No sabemos. Vosotros no podéis jugar, ¿no? No, estamos retransmitiendo y arbitrando todo. Tío, uno se va a una partida. Bueno, no todo, no. Vamos a tener gente que nos va a ayudar. Va a estar Luis Balmori y va a estar Gonzalo Raven. Gonzalito de la Moneda. Muchas gracias. Y por supuesto, solo vamos a darte una identificación. Tú verás, te la grapamos al pecho. ¿Verdad? No tenemos más. Es que no. Puedes poner un sello. Bueno, una pulserita de discoteca. La pierde seguro. Bueno, de discoteca no de festival, ¿verdad? Perfecto. Bueno. Pues, oye, no sé si queréis añadir algo más. Game Workshop. Jess, tú que me estás escuchando, sabes que te quiero. Sí. Creo vamos, que lo reto. Podemos dejar aquí. Que estamos en un momento muy bonito de la frase. Es que ahora viene el pero. Muerte silenciosa, tío. ¿Qué pasa contigo? Eso, ¿qué nivel de montaje hay que tener? Eso tienes que poner un cartel previo que lo diga, tío. Dile, puedes perder dedos. Se te pueden quedar las manos pegadas durante semanas. Pues a ver, va Quique, a perder piezas seguro. Quique, a ver. O sea, como tener marines del caos o demonios del caos desde hace 20 años. No. Cuando tú tratas de montarle la falda al dichoso Lictor veterano, es que dices, pero ¿y esto en qué momento se le ha ocurrido a alguien? No cuadra, cuando ya lo has pegado dices, ahora va en el muslo, en el interior del muslo. No, esto no tiene que dejar agujeros, ¿no? No. Hostia, pues, una pieza que faltaba aquí. Una pieza. Ay, no, qué monta esta que no es. Te voy a decir una cosa que no mucho sabe. Ese señor que hace eso, sí. Es de Cádiz. ¿Quién, Jacobo?
O el tío que monta el tío que monta las matrices de cómo encajan la miniatura en la matriz de Cádiz. Así que un saludo desde aquí, no recuerdo tu nombre, perdona, lo conocimos cuando fuimos a Warhammer World. ¿Hace un añito? Hace un añito justo. Además, me ha recordado el móvil hoy, viaje a Londres, no sé qué. Hace justo un añito lo conocimos, un tío encantador. Y pues, si no te has pasado. O alguien tal, eres un crack, tío, de verdad. Te has pasado. Pero un poquito pincho, más sencillita. Pinchos sueltos del tamaño de... Pero que tenías que meterse en un artículo. ¿Un carro de Lanner? ¿Puedes hablar con Ginger si quieres? No lo sé, pero vamos, verdad, que verdad, lo mismo podemos juntar uno de damnificados ya. Podéis sacar dos miniaturas, la fácil y la difícil. No sé, y claro, la ya lo suele hacer. Los modelos Easy to Build son eso. ¿Qué? No, pues no, ya no. Lo retiraron eso ya. Bueno, pero han sido eso. Bueno, pues los push to fit de Leviathan, pues no, cojones. Si lo han retirado mucho no convencerían, Antonio. Los push to fit de Leviathan. Sí, pero no todo puede ser así. No estoy de acuerdo con nada de lo que han dicho. Vamos a la partida. No, vamos a ver la misión, el despliegue, las listas y volvemos con la iniciativa. Kike ha escogido Tiránidos, un destacamento de Nexo Sináptico, que nos otorga imperativos sinápticos para mejorar a nuestro ejército, y Sombra en la Disformidad, que nos permite al inicio de una ronda de batalla obligar a todo el ejército rival a tirar a acobardamiento. El destacamento está liderado por un neurotirano, con la mejora Poder de la Mente Colmena, para aumentar en uno la fuerza y factor de penetración de sus armas psíquicas. Le acompaña el nuevo Muerte Silenciosa, letal infiltrador tiránido, un tirano de colmena alado con la mejora Control Sináptico para restar 1 al atributo de daño de los ataques que se asignen al portador, y un tiránido Primus alado con la mejora El Cantamiedos de Caris, para empeorar en 1 el atributo de liderazgo de las miniaturas rivales cercanas. Como opciones de infantería contamos con 10 gárgolas, avanzadilla voladora, 10 ormagantes, también raudos y veloces, y 10 termagantes dedicados al disparo, una unidad de 5 espinogantes, y continuamos con 11 neurogantes y un sigiloso neurolictor, siempre acechante. Seguimos con una unidad de 3 mantifetches y 6 guerreros tiránidos con bioarmas de combate cuerpo a cuerpo. Terminamos la categoría con 3 venóntropos, una unidad de 3 saltadores de Von Ryan Reynolds y otra unidad de 3 zoántropos. Como monstruos contamos con un Haruspets, un maleceptor, una poderosa bestia psíquica. Y terminamos con el novedoso asimilador Norn. La lista es de 1990 puntos y utilizará misiones tácticas. Bizarre ha escogido a Surjani, un destacamiento de hueste de batalla que nos da acceso a las hebras del destino, 12 dados que obtendremos al inicio de la batalla y podremos cambiar a lo largo de la misma por tiradas que necesitemos realizar, y clarividencia sin igual, para que cada vez que una de nuestras unidades sea elegida para combatir o disparar, podamos repetir una tirada para impactar y otra para herir. Su destacamento está liderado por un autarca cazacielos, con máscara de espectro aullante y rifle fundidor de dragón, nuestro señor de la guerra y con la mejora emisario del destino, para cambiar un dado para impactar, herir o salvar por un 6 una vez cada turno. Continuamos por un vidente con la mejora la gema fénix, que le permite resucitar una vez por partida. Le siguen también Carandras, señor fénix de los escorpiones asesinos, y el Incarnado, avatar del dios de la muerte a Eldari. Como infantería contamos con 10 vengadores implacables en 2 unidades de 5. Le acompañan 5 exploradores Eldar y más guerreros de varios templos, 5 escorpiones asesinos, 5 raudos halcones cazadores y por último 5 arañas de disformidad. Como vehículos contamos con 2 falcones equipados con lanza brillante y catapulta shuriken, además de 3 víboras equipadas todas con lanzas brillantes. Y terminamos con sendos señores espectrales, equipados con 2 lanzas brillantes y 2 lanzallamas a Eldari cada uno. La lista es de 2000 puntos exactos y utilizará misiones tácticas. El despliegue de esta misión es al borde de la guerra, que cuenta con un objetivo en cada zona de despliegue, que utilizará los bordes largos de la mesa, y los 3 objetivos restantes se encuentran en tierra de nadie. La regla de misión es lluvia helada, que indica que en esta misión no se aplicará ninguna regla de misión adicional. La misión primaria es desplegar servocráneos, que indica que los objetivos en tierra de nadie se moverán 6 pulgadas por el jugador que los controla al final de cada turno, y al final del turno de cada jugador otorgarán 2 puntos de victoria si se encuentran completamente a 12 pulgadas de la zona de despliegue enemiga,
5 puntos de victoria si se encuentran completamente a 6 pulgadas y 8 puntos de victoria si se encuentran dentro de dicha zona.